Before the before start the concert? Yes, a little bit. We can talk a little bit. Okay. No. Haz otra vez como un grillo. We are Juana Gaitán. Bernardo Parrilla. And today we are playing our own music. Our songs, we will, I'll talk in English. Her music, we are going to play her music. And I will explain each song in English and Bernardo is going to translate in Spanish. I'm going to try. Yes. Sorry for my English. I will do it the best I can. ¿Vale? Vamos a hablar mitad inglés. Y mitad. Mitad inglés. mitad español. Español. Voy a intentar traducir lo que ella vaya diciendo en inglés muy rápido para los que no hablen inglés. A ver si yo puedo, claro. Eso es. Una cosa cortita. I am from Colombia and from Bogotá, but I've been here in Spain. Now we are living in Seville and I've been here in Spain for 11 years and Bernardo is from here. Ella dice que es de Bogotá y que ahora está viviendo aquí en Sevilla y que yo soy de aquí de Sevilla. Eso es. Eso es cierto todo. Sí. ¿Qué más? I've studied in Barcelona, guitar, and... Estudio en Barcelona, guitarra. Yes. I've studied jazz, and I really like Latin American music, and I like to write, I like to sing too. And that's it. And you? I am a saxophone player, flute player, and I'm living now in Sevilla with Juana. I was studying in Sevilla and also in Netherlands, in Utrecht. I did a master, a classical master, but normally now I play jazz. Normalmente él toca jazz, hizo un... Ese es mi trabajo, el de traducir. Dale, tradúcete a ti mismo. Pues lo que acabo de decir es que me llamo Bernardo Parrín, que vivo en Sevilla, que he estado estudiando en Holanda, que toco el saxo y la flauta, y que tengo formación clásica, pero ahora estoy haciendo jazz y flamenco también, un poco, de vez en cuando, cuando me dejan los flamencos. Exactamente. We will wait a little bit more, 5 minutes more. We start at 6:30. Vamos a empezar a las 6:30. Vamos a esperar 5 minutos más. Ese es mi trabajo. Until 6:30, I'm going to be doing all the time this one. We have here an amazing sculpture of Emilio Parrilla, is his father. Tenemos aquí una escultura increíble de Emilio Parrilla, que es mi padre. Y los cuadros, the paintings. Y los cuadros también, que no lo podéis ver, pero hay muchos, solo veis un poquito de este de aquí. Sí. Y... Yes, you see a little bit of this one, but... All of these paintings, yeah. And there are so many pictures. Okay, let's see if it's difficult to me to talk in English and sometimes try to translate in Spanish. Yes, for us it's difficult. So for me it's going to be very difficult to. I'm a saxophone player. I'm not clever. For me it's going to be very difficult to explain the songs, but I will do the best. I can. Yes. I will do it the best I can. What else? I don't know. 3 minutes more. Sangwa wants to ask something. Let's see the comments. Blanca. Ole. Okay, yes, there is a comment right there if you like what you are going to listen and to support artists of this festival, you can enter the web page donation page and that's it. We will remind you of this later.
si queréis hacer, hay ahí un comentario que nos dice el festival, que si queréis ayudar a los artistas y a la organización del festival a que esto siga sucediendo, que se están pegando un curro muy bueno, pues que a partir, madre mía, en ese link que veis ahí, pues podéis contribuir y hacer donaciones. ¿Está bien? ¿Traducirme? Sí. Más o menos. Está perfecto. Ok. Bueno, ¿cuánto queda? Quedan 2 minutos. 2 minutos. Ya no sé de qué hablar, ya me siento muy perdida. I will start by in explaining the first song we are going to play. The first song is called De Golpe in Spanish. It's like, in English, it's like suddenly, and represents changes in life. Sometimes you have good moments, sometimes you have bad moments, but the changes are always there, and it's kind of the process, different kind of processes you live. Translation. Vamos a empezar con la primera canción, que se llama De Golpe, y va sobre los cambios que experimentamos en la vida, que pueden ser de todo tipo, cambios espirituales o no. Y habla un poco de la importancia que tienen los cambios en nuestra vida, ¿no? Forman uh-huh. parte de nosotros y de tu forma de ser. Uh-huh. Exactamente. Falta 1 minuto. Carolina Bartomeu. Digo, Caro. Hola, Caro. ¿Quién más está? Blanca, está Ayla, estaba por ahí Berta. ¿Quién más está por ahí? Alberto también he visto. Alberto. I think we are waiting for the okay. Falta 1 minuto. No podemos empezar, ¿no? Pues no lo sé. ¿Quieres decir algo más? No. Son las 6:30. Bueno, pues yo creo que ya ahora, ¿no? Ok. We will start by playing this song called De Golpe. De Golpe. Moro, Osito, hola, ¿qué tal? Saluditos. Saluditos. Para ti también. Empezamos.
This song is De Golpe. It's like suddenly in English or something like that. We will explain the second song. It's called in Spanish The Words. No, in Spanish, Las Palabras. In English, The Words. And that's about the words. We have words that explain us things, words that confuse us, words that hurt us, words that bring us relief too, and also talks about how difficult it is to make an own language, an honest language. And translation, please. In Spanish. La siguiente canción que vamos a tocar se llama Las Palabras y va sobre las palabras que tenemos en nuestro idioma, palabras que nos hacen felices, que nos ponen tristes, que nos hacen daño y también la búsqueda de un lenguaje personal y la búsqueda de un lenguaje a través de las palabras que sea honesto. Mm-hmm. ¿No? Yes. Also, this rhythm, well, is inspired in a Peruvian rhythm called festejo. It's not exactly this rhythm, but it's inspired in this rhythm. Está inspirado en un ritmo peruano que se llama festejo. No es exactamente el festejo peruano, pero inspirado en él. Las acciones, pues ahí hablaré.
redes y voces, las ocurrencias, muchas veces las decimos sin songs a little bit? No, I don't mind. Can we play the city now? Instead? Ah, the city, vale, instead claro. Of the other one? Claro, claro. Okay. Now, this is very important. We want to dedicate this song to Lola. Lola is Berta's mom. Berta is one of the members of the staff. It's Lola's birthday today. And we want to dedicate this song for her en español. Esto es muy importante, se lo vamos a dedicar a la mamacita de Berta, que se llama Lola, que hoy es su cumpleaños. Y es muy especial. Bueno, Berta, os explico que es parte de la organización del festival y nos ha pedido que le dediquemos la canción con mucho amor para Lola. Y nada, para ti va. Se llama Desde ti la canción. Yes, in English, Desde ti is like since you, and it's a love song. Es Desde ti la canción y es una canción de amor. Eso es. ¿El ritmo o algo? Hay alguien que está compartiendo muchas caritas enfadadas. Sí. Salen así. Claro, yo me enfadaría con verme a mí. ¿El ritmo o algo? ¿No hay nada que decir? No. No. ¿Para qué, no? Ya, la gente lo sabe. No son gran hits. Pero espera, espera. Ok, empezamos. Un, dos, tres, un, dos, y... Más firmes.
parecido a tus labios y caricias como las de tus manos. Pasa que desde que estás me reencontré con las nubes. En ellas veo figuras de nuestro amor. En las luces los pájaros cantan diferente, entonan poemas al verte, prefieren no alzar su vuelo, se aquietan para mirarte. Desde ti. Okay, how much? We have 15 minutes more. Okay, perfect. 15 minutes? Yes. Wow, it's a lot. We thought it was going to be a lot of songs, four, but no, we will play five because I think we have time. Okay, I will start. I will use this little break, 1 minute break to say something about this festival. Thank you so much to Julia, Alberto, Ayla and Berta for this is the festival staff and the organization. Everything has been amazing, so thank you so much for all the work that you are doing. And also that this festival also works with donations. So there in the comments in the bottom, you will see a link. So just if you like, and if you can, and if you want, but if you mostly if you like what you are listening to, you can for sure. Donate in this page. What else? Yes, you want to translate, please? Lo que Juan está diciendo, lo que creo que está diciendo, en verdad todo esto lo hemos ensayado antes, como cambie el orden y esté hablando de otras cosas, yo voy a decir lo mismo. Lo que está diciendo es que, bueno, muchísimas gracias a la organización, a Berta, Ayla, Julia y Alberto, por contar con nosotros y por organizar esto, que se lo están currando mucho. Y que, bueno, si os gusta, al público, los que estéis escuchando esto, grande Bernie. Pues mira, para ti va Pedro Parras. Pedro, mira, y María Teresa Hernández Reyes. Muchas gracias. Un beso muy grande. Si os gusta lo que estáis escuchando, pues ya podéis, como está poniendo ahí el festival en los comentarios, pues aportar un donativo. Suelta algo, Parra, que tú tienes dinero. Y creo que ya está, ¿no? Si no me he enterado mal. Sí, era eso. Según lo que hemos ensayado, hasta ahora va bien. Okay, the next song. This song is called La Moraleja. La Moraleja is like the thing you learn from a story, from a fable, una fábula. I think fable is fábula in English, I think so. And this story is about a little being who lived in the forest. He has long hair and big ears and long teeth, and he was old,
and he lived by himself. He just had an obsession. He wanted to sing like birds do. So it was a little bit difficult because his voice was very hard and very dark. And it was not like the bird's voice that is thin and soft. So he lived with this obsession until one day he finds a frog on the swamp. And the frog was singing loudly and feeling very proud of his voice. And the frog had also a voice, like dark voice and dark. So the character learned from the frog to be proud of his own voice, the way it is. And yes, can you translate? Esto es muy largo para mí para traducir, pero voy a intentarlo. La siguiente canción que vamos a tocar se llama La Moraleja, que es una fábula y va sobre un ser que tiene la piel oscura, los dientes largos, las orejas largas, el pelo, como mira, aquí tenéis un ser así parecido así y pequeñito. Uh-huh. Y entonces y era viejo, él quiere cantar como los pájaros, porque su obsesión es cantar súper bien como cantan los pájaros, según él, ¿eh? Porque hay algún pájaro que no ve. Y entonces, un día caminando por el bosque en búsqueda de ese canto, se encuentra con una rana que está, ¿no?, en un lago cantando súper mal, bueno, mal, cantando a su manera. Cantando y lo estoy estropeando todo. No me he enterado, he tocado esto muchas veces y no me he enterado todavía del mensaje. Entonces está cantando a su manera y al ser le llama la atención y aprende que hay que sentirse orgulloso de aceptar lo que tienes y disfrutarlo, que de eso se trata. Eso es, la moraleja. ¿Estoy aprobado? Sí. Ah, y vamos a contar con algo. Ah, sí. Que para mí esto es lo más ilusionante, o sea, siempre espero los conciertos hasta que llegue esta parte. Yes, this is the most important instrument today. Voy a enseñarlo. We think it's salt and pepper. Y se lo cogió a mi madre. I took from the kitchen of my mother. Okay. And the rhythm is a... Yes, it's like from Colombia. We have Colombia and Venezuela. They share a llanura. No sé cómo se dice llanura. A piece of land that's very flat. And it's very typical of this place, bambuco and pasillo. And this is like bambuco and pasillo, kind of. Vamos a tocar música colombiana ahora, colombiana y venezolana, que es música del llano, se le llama. El ritmo. Entonces, el ritmo. Uh-huh. Más o menos. Entonces, vamos a tocar algo inspirado en eso. En su tierra. Y yo voy a utilizar este magnífico instrumento. Dentro, muy dentro del bosque, vivía un pequeño ser de orejas grandes y dientes largos, pestañas pardas y oscura tez. Vivía solo en calma aislado, era feliz así, solo necesitaba su sensatez. No poseía nada ni cosas ambicionaba, excepto un sueño que rondaba por su vejez. Cantar como un pájaro él quería, pues según se creía era la voz más bella que en el mundo existía. Melodías finas declaró trinar, como los pájaros grandes y pequeños se querían sonar. Su voz era gruesa y ronca, no conseguía imitar lo que le causaba bronca, hasta que al fin un día sucedió. Después de mucho no ver a nadie, se encontró un verde sapo que estaba de paso, lo sorprendió bañándose en el estanque, y así de la nada
paisaje. Looks like Antonio in Spanish. Yes. Okay. Now we have 5 minutes more. Thank you very much. Thank you for listening. Thank you for staying, the ones that stay, who stay. And yes, please keep listening to the concerts until 8 o'clock. We have now 2 concerts more. So please stay. Okay, now there in the comments we have the next watch next performance. It's going to be very nice. So Nikos. Yes. Tissot. Yes. Looks like a Greek, no? From Greece. Ah, yes, I think he's Greek. Yes, I think. Parakalo. Vale, muchas gracias. Ah, ¿quieres decirlo tú? En mi trabajo. En mi trabajo. Muchas gracias. No, dilo tú. Venga. Bueno. Anda, venga. Vale, hablo en español un poco también. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio Montero. Bueno, muchas gracias, gracias a todas las personas que están escuchando, a quienes se quedaron, y les invitamos, por favor, a que se queden al siguiente concierto, que ahí debajo en los comentarios ven el link de Stay Home Music Festival, para que se queden, por favor. Abrazo. Hasta las 8 tenemos música, muy buena música. ¿Vale? Julia dice, yes, Nico is from Greece. He will start as soon as this performance is ready. Perfecto. Vamos a tocar la última canción que se llama Nueva Flor. I am talking in Spanish now. Now we will play the last song called Nueva Flor. It's the name of my second album. You can find my music if you like. I am in Facebook as Juana Gaitán, Instagram to Juana Gaitán. And we are in Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer, the one you like the most. We are there, okay? So you can listen for the next songs too. And yes, this is Nueva Flor. Nueva Flor. Te traduce rápidamente. Nueva Flor, no está pendiente. No. Yo hablaba simplemente de que estoy en Spotify, en YouTube y en todas las otras plataformas. A quien le guste, nos puede encontrar por ahí y seguir escuchando lo que hacemos. Y vamos a terminar con Nueva Flor. Eso es.
Cuenta la historia que un día cualquiera de pronto la fantasía se instauró. Anochecía en un lugar corriente y él primero a ella miró. La flor rompiendo en su concentración y a su silencio atento, ella le respondió sonriente. ¿Quién se iba a imaginar que aquel mirar daría una historia de alma vieja? Es así como empezó a tejerse un amor. Es así como empezó a aumentar una flor. Una nueva flor apareció muy decidida, de raíz fuerte escondida. Una nueva flor brotó ligera y sin aviso entre dos almas dos tierras. Una nueva flor apareció muy decidida, de raíz fuerte escondida. Gracias. Vayan al siguiente concierto. Ahí está el link. Hasta otra. Adiós.